La educación rural en Colombia ha estado atravesada por la falta de reconocimiento y comprensión por parte del Estado sobre sus particularidades, además de haber sido impactada directamente por el conflicto armado que ha acompañado a Colombia. En este programa reflexionamos acerca de la configuración actual de las escuelas rurales, de sus historias en el marco del conflicto y de la posibilidad de iniciar un proceso de sensibilización y sanación como país en el marco del posconflicto. La historia de vida de la profesora Jenny Velandia, egresada de la licenciatura en Educación Infantil, relata su vida como una ventana a la realidad del campo en Colombia en el marco de la estrategia La Escuela Abraza la Verdad, una invitación que reflexionó el legado del informe final de la Comisión de la Verdad. Y pues quise aprovechar el momento que estamos viviendo de Mi Escuela Abraza la Verdad, porque yo fui víctima del conflicto armado, pero víctima no reconocida, pues porque en charla familiar decidimos que había gente que había sufrido más que nosotros y merecía y necesitaba ese beneficio. Cuando a mí me llega el correo de la Secretaría de Educación para participar en Mi Escuela Abraza la Verdad, tuve cierto temor porque, pues, de hecho, volver al territorio no fue algo que me emocionara por todo lo que yo ya había vivido. Tuve, pues, miedo, pero también sentí la necesidad de llegar al territorio a enseñar o a como ponerme como ejemplo de cómo se puede volver a esos territorios, a retomar las memorias y a buscar cómo sanar esas cosas que nos afectan. Entonces, aprovechando este Día Nacional de la Comisión de la Verdad y de Mi Escuela Abraza la Verdad, busqué en mi colegio con mi rector Luis Nieto para que nos proporcionara ese espacio. Busqué la ayuda de mi compañera Claudia Sierra, del Semillero de Investigación Maestra Tierra, del grupo de estudio, perdón, Maestra Tierra. Aunque esperábamos un mayor número de asistentes, la verdad es que hubo como un poco de indiferencia hacia lo que nosotros pretendíamos, pero las personas que estuvieron ahí con nosotros, padres de familia, docentes, estudiantes, todos muy bien participando, y se logró el objetivo, participar, hablar del tema, escuchar verdades y sobre todo tener en cuenta la intención de paz que se busca en todo momento. Entonces, para mí fue complicado porque es que hablar de lo que me pasó no es algo que uno, o pues como víctima, le guste estar contándoselo a todo el mundo, porque hay heridas que jamás se sanarán, hay cosas que jamás se borrarán de la mente, que uno tiene esa capacidad de resiliencia y de volver y de retomar y de tratar de reconciliarse pues con uno mismo sobre todo. Pero es difícil, es muy difícil. Pero se hace. Igual, para mí la dificultad más grande obviamente es estar en el mismo escenario, pues cerca a donde sucedieron las cosas, no en el mismo escenario, perdón, sino cerca, una vereda cercana a donde sucedieron los hechos con mi familia. Pero también es la oportunidad de enseñarle a mis estudiantes a reconocer toda esa verdad de un país que es tabú en las escuelas hablar. Hasta cierto punto fue tabú, ya no, porque pues gracias a estos espacios uno como maestro tiene la autoridad de hablar, porque se tiende mucho a que, ay no, el maestro no puede estar adoctrinando ciertas prácticas o ciertos pensamientos. El maestro no puede hablar de política. Entonces uno dice, un maestro apolítico, no entiendo y no lo consigo. Thank you.
Las estudiantes de la línea de interculturalidad y diversidad con el grupo de estudio Maestra Tierra de la Licenciatura en Educación Infantil acompañaron la iniciativa La Escuela Abraza la Verdad de los maestros de Paime, Cundinamarca, con un taller que acercó a la comunidad para recordar y pensar lo que significa hablar de paz en territorios golpeados históricamente por la violencia. Nosotros nos dirigimos al municipio de Paime, Cundinamarca, para trabajar como tal o realizar un taller acerca de la Comisión de la Verdad. Pues es conocido que el 12 de septiembre se realizó este taller en todas las instituciones del país. Entonces nosotros nos dirigimos porque a la profesora la comunicaron y le pidieron ayuda, entonces pues nosotros nos dirigimos hasta el territorio, un largo camino, y comenzamos a implementarlo. Lo primero que pensamos, digamos, a la hora que la profesora, la maestra nos hizo la invitación para ir allí al colegio, fue en cómo íbamos a construir, digamos, esas metodologías y qué íbamos a hacer, porque nosotros estamos inmersos en un territorio donde no conocemos muy bien o no conocemos a fondo pues cómo ha sido todo el tema de la guerra en la escuela rural. Entonces fue una experiencia que se dio paso a paso, porque pues como reconocemos que no somos del territorio, no somos de ese municipio, no conocemos. Entonces algo que nos empezamos a plantear es cómo vivimos esta guerra desde el cuerpo como nuestro territorio, desde el papel que juega, digamos, todo nuestro cuerpo, todo lo que juegan, digamos, las familias, todo el aprendizaje. Y desde ahí empezamos a pensarnos cómo vamos a hacer eso allí, cómo vamos a hablar con las familias. Entonces, muchas de las personas podrían mostrarse esquivas frente a este taller o estos temas. Entonces, realizamos una clase de paso a paso, por momentos, para llegar a este punto de, bueno, yo me reconozco como víctima o no me reconozco, pero reconozco que en este territorio en cierta época pasó esto, esto y fue por esto. Entonces yo creo que en el marco del posconflicto fuimos a realizar como un taller de el primer paso a reconocer lo que fue el conflicto en esta población. Aquí estamos en esta reunión así para informar a los niños, los hijos, porque no, ellos no han sufrido este conflicto que nos tocó a nosotros. Pues entonces nosotros queremos que ellos no vayan a sufrir lo mismo que nosotros sufrimos en el conflicto, de ser desplazados, de ser víctimas de la violencia. Soy víctima del conflicto armado del país. Fui desplazado al municipio de San Juan de Río Seco. El motivo fue porque fui militar. Me encontraron mis documentos del ejército y por ese motivo se formó una persecución contra mí. Después de yo haber tenido mi finca, haber tenido mi camioneta, mis cosas, querer salir adelante, porque siempre me ha gustado el campo. Como somos de descendencia campesina, entonces siempre me ha gustado estar en el campo. Inclusive ahorita en este momento estoy en el campo y eso. Y pues me dejaron totalmente en la calle. Sí, le digo, nunca se cura uno, nunca se sana. Uno trata de olvidar, pero sigue con sus recuerdos a donde va. Y duele el saber que le matan a uno un ser querido, la familia. Duele mucho. Porque, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? A nuestros niños de los municipios, de veredas, de toda parte del país. ¿Qué les estamos dando? ¿Qué educación es? Entonces, no, sí se puede hacer la paz, sí se puede abrazar la verdad. Nosotros no dijimos, vamos a poner a pelear a los guerrilleros con los paramilitares, el ejército y la policía, sino es un conflicto que nos metieron. A nosotros, nosotros estamos... El Estado no ha sido capaz de arreglar ese problema y todos los días yo pues no estoy enterado de todo, pero todos los días hay víctimas del conflicto. Hoy en Abraza la Verdad, mi escuela Abraza la Verdad, estoy primero pidiendo que si hay perdón, que debemos de perdonar a todas las personas, y segundo que todo, debemos que los niños
aprendan y sepan la historia, que sepan y que también sepan perdonar, que se reconcilien con las personas, que tengan en su familia unos momentos de reflexión y no le hagamos mal a nadie. Entonces, ¿cómo es todo esto? También afecta a ese territorio, también conocer cómo el conflicto afectó a ese territorio y cómo ellos desde este pequeño paso comienzan a reconciliarse consigo mismos y a comenzar a ser gestores de paz desde sus territorios, dado que pues es un lugar bastante lejano y con difícil acceso de diferentes formas. Esta iniciativa de mi escuela Abraza la Verdad es sumamente importante, pero además es sumamente necesaria, porque toda la comunidad, no solo la población víctima del conflicto armado, sino además la comunidad en general, nuestros niños, niñas y adolescentes, que es a la que principalmente está encaminada esta iniciativa, deben tener una conciencia, deben tener en su memoria también todos estos hechos de los que ha sufrido nuestro municipio y el país, porque es importante que tengamos también en nuestros niños, niñas y adolescentes una solidaridad para con las víctimas, una empatía para con las víctimas, humanidad y fraternidad, y que tengamos en cuenta que estos hechos no se pueden volver a repetir en nuestro país. Me parece buenísimo porque enseña uno a los demás que aprendan a hacer la paz, a construir paz, a ver que sí se puede. Es bueno que los niños aprendan a hablar de la paz, hablar de paz desde pequeñitos y todo eso, no estar pensando en conflicto. Pues la responsabilidad mía sería pues ayudar a sembrar la paz, tanto en mi familia, primeramente en mi comunidad, en mi municipio. Yo pertenezco a la Mesa de Participación de Víctimas del municipio de Paime, representa adulto mayor en la mesa de participación. Entonces, pues, nuestro compromiso ha sido siempre y sigue siendo ayudar a buscar la paz, para que haya paz en Colombia y en nuestras regiones. Entonces, yo creo que es ahí donde el semillero para nosotros cobra una importancia, digamos, pues demasiado grande, y es la participación que nos permite y todo lo que podemos, digamos, llegar a construir con la comunidad, porque pues la idea también es tener un contexto un poco crítico, ¿sí? Que no sea todo pues muy sesgado, sino que pues se puedan elaborar cosas que se puedan replicar también en otros lugares. La educación rural en Colombia es una deuda más con el campo colombiano. Desde el uso de las escuelas como escenarios de guerra, la falta de infraestructura, hasta la ausencia de una política pública nacional de educación rural. Hace de las comunidades y su vida un acto de resistencia constante del que participa la Universidad Pedagógica Nacional. Pues la situación actual de la educación rural colombiana es, por así decirlo, variopinta, o tiene varias aristas de las cuales podríamos cogernos para intentar analizarla. Una tiene que ver con un ejercicio histórico de los docentes rurales, de los directivos docentes rurales y de las comunidades asociadas a varias instituciones educativas en la ruralidad, que, digamos, han dado todo de ellas mismas, han puesto en escena, históricamente hablo, un ejercicio de pedagogía casi que en términos de situaciones precarias, pero que ellos han logrado darle la vuelta y lograr convertir, hacer, digamos, de alguna forma que sus instituciones educativas se conviertan en núcleos culturales de sus veredas. Y el otro es que el país ha tenido toda una historia, toda una tradición de diseñar, digamos, que política pública para la ruralidad, pero eso nunca ha sido una prioridad en la agenda, realmente en términos presupuestales, en términos de adecuación institucional, en términos de que las secretarías de educación y el propio ministerio esté preparado para atender a la ruralidad de manera diferenciada. En la actualidad, el campesinado colombiano está en esa lucha del reconocimiento como sujetos especiales de derecho, que llevarían a que la educación también se comprendiera, por ejemplo, en el marco de una educación propia. Si bien esto se ha logrado para comunidades como las afro, las raizales, para las comunidades campesinas aún no se logra.
En ese sentido, también no solamente ha sido impactada por ese desconocimiento, sino también por todo lo que implicó y sigue implicando los procesos de violencia en los territorios rurales, lo cual pues refleja también la deuda histórica que tenemos con el campo. Entonces, allí el mayor de los retos tiene que ver que en el marco de estos diálogos que propone la construcción de paz, si bien se han venido dando pasos para que ese diálogo lleve también a un gran diálogo nacional en torno a las pedagogías para lo rural, pues está de alguna forma en mora de darse, ¿cierto? Se han venido dando como en distintas regiones, en distintos episodios, pero está en mora de darse como ese gran diálogo nacional, que es un gran reto precisamente porque la idea o uno de los principios, diría uno, para poder trabajar con la educación rural en el marco de una política pública nacional en Colombia tendría que ver con el hecho de no asumir razones homogéneas. Creo también que en las ruralidades profundas sí que hay, digamos, que un reto grande en términos de la normalización de distintos tipos de violencias, de violencias basadas en género, de distintas formas, digamos, de discriminación étnica, racial, de unas culturas de silencio muy fuertes impuestas por el miedo en el marco de la guerra, y que combinaba este tema de unos currículos y unos proyectos educativos realmente vinculados a formas de vida dignas en los territorios, pues también tenemos que hacer todo un trabajo de educación socioemocional ciudadana y para la reconciliación, para contribuir a esta superación de violencias culturales en las ruralidades diversas. Considero que en ese mirar la educación rural desde otros lugares, pues se presentan oportunidades también valiosas que ha venido gestando esas semillas, que ha venido también sembrando la universidad, específicamente la licenciatura en educación infantil, en los maestros que ha formado durante años. Tenemos todo un semestre dedicado, digamos, con exhaustividad, que es el segundo semestre de la carrera, a la comprensión de las dinámicas distintas de los territorios rurales colombianos, donde por supuesto la dimensión educativa tiene un protagonismo especial, y a partir de allí hacemos ejercicios que tienen que ver con la comprensión de ese conflicto, y a partir de la comprensión del conflicto el poder establecer dinámicas y estrategias didácticas y pedagógicas para la educación para la paz desde las más pequeñas edades y sobre todo en ámbitos rurales, el trabajo con familias. Es en la práctica donde el estudiante aprende sobre las vivencias de las distintas comunidades, aprende sobre la forma resiliente en que las comunidades colombianas rurales han venido respondiendo a lo que ha sido pues la presencia histórica del conflicto interno armado, pero además también a partir de esa práctica es que empiezan a ser capaces de encontrar esas particularidades, esas pequeñas diferencias, a veces que pueden ser sutiles pero que terminan marcando a la larga grandes diferencias en torno a una comunidad frente a otra. Entonces creo que es una oportunidad valiosa como país que tenemos de reconocer la ruralidad, de sus afectaciones y obviamente de proponer acciones que nos permitan pues sanar las heridas y formar a estas nuevas generaciones en una responsabilidad también para ser gestores de paz en un país que ha vivido todo el tiempo en medio del conflicto. La belleza de la educación rural, por supuesto, está muy relacionada con el sentir comunitario, la posibilidad de poder darle una dimensión comunitaria a los espacios educativos. Es a partir de la educación que se reproducen las culturas y las comunidades, y precisamente entonces es desde la docencia cómo puede convertirse uno como docente en gestor de esas culturas colombianas que nos enriquecen día con día. Los campesinos colombianos entregan su sabiduría y tiempo para proteger la tierra que todos habitamos. Desde Sumapaz, en la vereda Bravamonte, donde Ogracias inspira a los niños y a las futuras maestras en el arte de pensar la existencia de un futuro apto para todos y todas. Yo llegué a esta región en el año 2004. En el año 2006 iniciamos a hacer reforestaciones porque antes yo trabajaba con
con cabildos verdes, que se trabajaba haciendo reforestaciones, haciendo limpiezas, protección de rondas hídricas, pues como voluntarios. Y en el año 2006 le propuse a una alcaldesa, la doctora Leonor Gantívar, que empezáramos a recuperar un terreno que queda más allá, porque este lleva 4 años, que allá sí ya lo terminamos, ya allá hay bosques nativos. Hoy, en este día en especial, estamos haciendo una reforestación en nuestro páramo alto del Sumapaz, en el predio denominado como La Florida, en compañía de la Universidad Pedagógica, de la Alcaldía Municipal, del Ejército Nacional y de otras entidades que nos están acompañando. Estamos haciendo una reforestación tratando de devolverle algo al páramo de lo que alguna vez nuestros antepasados, de pronto por ignorancia, le quitaron. Las mayores dificultades es los donadores de plantas, porque los donadores de plantas se encuentran muy pocos. Y lo otro es que donan plantas que no son de páramo, y entonces tenemos el impacto negativo que con el tiempo nos va a generar precisamente esas plantas que no son. Bueno, Don Deo siento que es una persona, un líder social de la comunidad. Creo que es muy potente en ese sentido porque se ha apropiado de todo el terreno, tiene todo un recorrido y toda una vida acá. Y siento que nos da y nos aporta una mirada real frente a lo que necesita el territorio, frente a lo que venimos a hacer nosotros como mediadores de la educación. Considero que esta práctica es vital, es de vital importancia, pues porque de ella, primero que todo, pertenecemos a la línea de investigación de interculturalidad y diversidad, entonces va de mano con nuestro interés y nuestro posible trabajo de grado. Entonces esto es un gran insumo, es algo que nos llena como de, a la vez de ánimo, y nos da también a ver las falencias que hay, lo que falta, lo que hay por hacer. Entonces yo considero que es una herramienta importante y que va a ser parte buena y chévere como este final de carrera, porque nos queda un semestre y medio que va a ser aquí. Pertenezco al grupo de estudio Maestra Tierra, y allí nos enfocamos en la investigación desde el contexto rural, desde las escuelas rurales, más exactamente en Cibaté, pero también en Madrid, Cundinamarca, donde está la Escuela Valle de Abra. Y bueno, por medio de esto también llevamos a cabo los programas de radio de Maestra Tierra, que se llevan a cabo cada 8 días, donde damos a conocer, contextualizamos a la población, a la radio escucha, de lo que se va a llevar a cabo, de los temas, más exactamente las problemáticas que existen en el contexto rural, en las escuelas. Un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y los maestros de nuestra región. Acompáñenos. Buenos y boniticos días, su Mercedes. Ay, yo me encuentro aquí requete feliz en compañía de la profe Claudia y la profe Pilar. Entonces, eso es la importancia de los colegios que vengan, que vean cómo sembrar una planta, por qué sembrarla. Al sembrar una planta, no solamente se está sembrando la planta, se está sembrando el aporte que la planta hace a la naturaleza, a los ecosistemas. Yo estoy sembrando vida, estoy sembrando agua, estoy sembrando oxígeno, estoy sembrando purificación, estoy sembrando alimento, porque de ahí se alimentan las aves, nos podemos alimentar nosotros dependiendo, estoy sembrando medicina. De esa manera yo educo a los niños, porque a mi pasión es eso, enseñarlos, y ya tenemos algunos líderes niños que me acompañan, tenemos 2 programas de radio, ellos me acompañan allá y a veces me quedo con la boca abierta diciendo lo que ellos hablan y el conocimiento que han aprendido en el trabajo que yo he venido liderando. Hace algún tiempo ya, y gracias a la Universidad Pedagógica, se ha venido adelantando un programa de apoyo, de ayuda a nuestros jóvenes y niños de nuestra comunidad de la vereda Bradamonte. ¿En qué consiste este apoyo? Este apoyo consiste
en dar educación, en concientizar, en cambiar el chip de los nuevos personajes de nuestra vereda para la conservación, la mitigación y la ayuda de nuestros recursos naturales. Ha sido un programa de gran beneficio y de una gran aceptación por parte de nuestra comunidad.